Muy buenas noches, familia de la región, aquí en LTV, un nuevo capítulo de Amanecer Televisión, jornada del día viernes 23 de octubre, cargadito de imágenes, de testimonios, de entrevistas, con una variedad de temas políticos, ambientales, legislativos, realmente para todos los gustos. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Toti, buenas noches a todos los amigos de la región. Estaba garuando, estaba goteando recién cuando llegamos aquí a los estudios en Avellaneda. Otra vez en Avellaneda. Ayer encontramos húmedo el pavimento, Reconquista nada, salimos de Reconquista sin nada y ahora unas pequeñas gotitas cuando recién llegábamos, ¿no? 90 milímetros en la zona de Villa Minetti. Hace un rato nos informaban nuestros colegas del oeste santafesino, 90 milímetros en Villa Minetti, habían caído en algunas horas esos 90 milímetros, había agua por todos lados, nos decían, pero bienvenidas. Exacto, otra de las tantas localidades que hacía falta y un montón, ¿no? Ayer una buena lluvia en Intillaco, 50 milímetros, ayer a la tarde-noche, ¿no? Finalmente fue más o menos el registro de 50 milímetros. Bueno, vamos a estar expectantes también cómo se cierra el día viernes, pero hay información ya de que va a haber otro número importante, aparentemente, de contagiados por COVID-19 en distintas ciudades del departamento obligado, por lo menos, Víctor, que es el que tenemos las 22:30, el del departamento Vera, por ahí suele llegar alrededor de las 9 de la noche, ¿no? Hace un rato nada más nos comunicábamos con nuestros colegas de Villa Ocampo. Villa Ocampo implementó un sistema tipo el plan detectar federal, pero un plan detectar local, si se quiere, y la verdad que los resultados fueron tremendos. Se habla de más de 20 casos positivos solamente con ese testeo rápido que se hizo en Villa Ocampo, así que seguramente hoy Villa Ocampo, entre hoy y mañana Villa Ocampo, podrán números sorprendentes. No tenemos mucho tiempo que perder, vamos a comenzar con toda la dinámica de este programa y en primer lugar la secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda, la profesora Mónica Sartor, invitándonos a todos para lo que va a pasar, entre otros canales de difusión, en LTV esta noche a partir de la hora 22 con el Festival de Teatro del Norte Santafesino. Sí, este fin de semana tenemos el Festival de Teatro, el tradicional Festival de Teatro, que se va a hacer por estos tiempos que corren, por streaming y por la televisión local. El viernes va a estar en el taller de Teatro Avellaneda y el sábado va a estar la estudiantina, la disciplina teatro, la estudiantina no competitiva. Bueno, ¿cómo se están preparando? Un poco, ¿cómo sería la agenda de lo que está previsto? Y en principio, tratando de respetar, o sea, respetando todo el protocolo que está previsto para las actividades artísticas, que son el distanciamiento, bueno, todo lo que compete, digamos, a la pandemia. Pero no por eso dejar de pensar en una actividad artística que le permita a la gente disfrutar de un lindo momento. ¿Cuántos grupos teatrales van a haber? Bueno, el viernes va a haber tres grupos teatrales, uno de Avellaneda y de Reconquista, y el sábado en la estudiantina tres escuelas se presentan en la disciplina teatro. ¿Cómo llegan los chicos de la estudiantina para esto? ¿Esta es la actividad final o tuvieron alguna otra preparación? No, ellos están trabajando con vía redes sociales, o sea, a través de Meeting, a través de Zoom, en los ensayos. Así que, bueno, va a ser una apuesta muy fuerte porque todo es virtual. Y, bueno, en eso llegamos al acuerdo de la estudiantina virtual 2020, digamos. Que claro, No haya presencialidad, pero que los chicos puedan expresarse a través del teatro. Está bien, pero ¿sí los actores van a estar en el mismo lugar realizando la obra o cada uno va a estar en su casa? Sí, no, los actores van a estar, pero en el escenario que tiene 12 metros por 9 metros van a poder estar con el distanciamiento correcto y con las obras están planteadas de esa manera. Bueno, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y bueno, seguramente iremos aprendiendo todos porque aún inclusive charlando con los actores más profesionales que tenemos acá en la ciudad, nos dicen que esto, como el teatro es algo corporal, se hace difícil, las danzas lo mismo, pero bueno, estamos reaprendiendo y es necesario que el arte siga vivo y con mucha más fuerza porque bueno, en esta época es como que necesitamos asirnos también a eso, ¿verdad? Y con esto, ¿cómo queda la estudiantina? Digo, ¿están quedando más actividades culturales? Sí, quedan los desafíos deportivos el 30 de octubre, danza folclórica el Día de la Tradición, el 10 de noviembre, y el cierre y expresión, con expresión musical el Día de la Música el 22 de noviembre. Bueno,
Invitación oficial, entonces, ¿hora? Bueno, lo de esta noche es a las 22 horas, el Festival de Teatro, y mañana la Estudiantina a las 19 por Facebook de Gobierno de Avellaneda, Dionisio Scarpín, Centro Cultural. Bueno, esto tal cual lo anunciaba Ana Rosa también, el Festival de Teatro, que comienza esta noche, entonces, por esta señal y también a través de las redes, como decía Mónica recién. Cambiamos de tema profundamente. ¿Por qué celebramos los 90 en Villa Minetti? ¿Por qué venimos entusiasmados arrancando el programa diciendo garúa en Avellaneda? ¿Por qué hace falta la lluvia? La realidad contada por un productor. Estamos hablando de Juanchi Capozzolo, el productor Juanchi Capozzolo, que envió una carta a los distintos medios del país y hubo repercusión, obviamente, por la realidad en la que está atravesando el hombre de campo de manera particular en el norte santafesino. Así que, en una primera parte, Juan Capozzolo nos decía. A mí me habían pedido de un medio nacional que prepare un informe sobre el tema de la sequía acá, porque en realidad ellos ya no lo tenían en cuenta. La pampa húmeda, parece mentira, les viene lloviendo toda la semana. Bueno, empecé a pedir informes, datos, que el INTA, que el Ministerio, que el Ministerio del Chaco. Bueno, acumulé papeles y papeles y armé gráficos. Y en un momento me puse en el lugar del que lo iba a leer. Y me di cuenta que si iban a aburrir no lo iban a seguir leyendo. Y para el hombre del campo, ver gráfico no le iba a representar lo que nos está pasando. Entonces, dejé todo eso e intenté contar lo que es un día a día de hoy del hombre de campo. Y la verdad que me asombró y me sigue asombrando la cantidad de gente que escribe, que me llama, que quiere compartir. Hay cosas anecdóticas, una señora que está ahí en Los Bajos y ella quería hablar un ratito conmigo, quería hablar, porque se sintió representada y quería hablar. Eso demuestra que muchas veces tenemos que empezar a contar la verdad de la gente nuestra, la verdad del campo, la verdad que sufrimos todos los días y todos los años y por qué estamos mal. Porque no sabemos comunicar cuál es nuestro día a día. La gente nos conoce en la ciudad, nos conoce en la exposición donde de golpe todo el circo lo arma otro sector, sector comercial, industrial. Nosotros tenemos lo mejor y eso es lo que exhibimos, pero nunca estamos exhibiendo cuál es la realidad, cuáles son los problemas, cuáles son las vivencias nuestras. Bueno, creo que... Bueno, mucha y en base gente, a eso... Digo, para el que no pudo leerlo, digo, más allá que ha circulado bastante, que decime un punto que tocás en este artículo. Y bueno, el día a día. ¿Y por qué termino hablando de los políticos? Porque resulta que los políticos no se han acostumbrado a que en este país hay que regular todo. Y los políticos, encima, nuevos, que llegan muchas veces por casualidad, muchas veces por cupo, muchas veces a dedo, casi diría todas las veces, deciden que esto se soluciona con una ley. Y fíjate que toman una moda, se prendieron fuego los humedales o prendió fuego el Delta, si no ni se hubiesen enterado. Ah, tenemos 13 anteproyectos y una media sanción en la provincia de Santa Fe. Nos están por enseñar a manejar los campos, a qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Nunca pisaron un campo, nunca apagaron un fuego, nunca sufrieron las consecuencias climáticas de producir. Pero nos están por enseñar a hacer todo. Y nos están por limitar hasta el derecho a la propiedad. Pero partiendo de presupuestos que no son ciertos. ¿A quién se le ocurre? A ver, el señor que tiene acá la venta de ropas en la esquina, ¿se le ocurre quemarla para hacer publicidad? No. ¿A quién se le ocurre? Entonces, yo voy a quemar mi campo y voy a quemar mi producción y voy a dejar morir animales. ¿Para qué?
Mucha repercusión en la columna, en las redes sociales y en los medios. Seguía en una segunda parte abordando esta problemática tan grave que se ha presentado una vez más este año de la sequía, el productor Juan Chicapozzolo. Y ahí empezaron, uno dijo, no, porque las quemas se hacen para hacer rebrotar el pasto. A la miércoles. Medio país ingeniero en pasto. Todos se hicieron cargo de ese argumento. La verdad no les importa saberla. Lo que les importa es hablar. Y entonces aparece un diputado ahora queriendo limitar. Si a mí se me quema el campo durante 60 años no voy a poder cambiar la actividad. Estamos todos locos. Vamos a hacer un ejemplo. Alguien a las orillas de Reconquista, a la orilla, Avellaneda, cualquier lugar, tiene un pequeño campo que una ley hecha por gente que y armó un negocio dice que no lo puede subdividir. Para trabajar no lo puede subdividir. Ese tipo se le quema el campo. Listo. Muerto económicamente por vida. Va a haber una ley y va a decir, usted no puede hacer otra cosa. Y ese tipo perdió todo. Y no va a poder hacer otra cosa, porque de golpe el tipo lo hacía un loteo si el campo te quedó en el medio del pueblo. No, porque se quemó. No importa si lo quemó él, si lo quemó el vecino que le tiene bronca. Se quemó. Listo. Están decidiendo la vida de esa persona. Porque es muy fácil, ¿no es cierto?, ahora sacarse una foto, subirla a las redes trabajando, porque van por Zoom, ¿no es cierto?, impecables, impolutos, pero resulta que los que estamos sufriendo las consecuencias de la naturaleza somos nosotros. Y ahí me preguntan, si yo considero que esto es cíclico, si tengo experiencia o esto es producto de... Ayer, gente del INTA me pregunta. Y yo digo, recuerdo otras situaciones, no sé si mayores, peores, pero realmente hemos pasado sequías tremendas. Y en aquel momento, y no me puedo acordar los años, había salido un artículo en una revista internacional, y yo me hice carne de ese artículo, y empecé a preocuparme por la sequía que pronosticaban. Bueno, empecé a prepararme para esa sequía. Y a todo el mundo le llamaba la atención las cosas que hacía. No eran lógicas desde el punto de vista normal de la producción. Bueno, la sequía llegó, se instaló, entramos a sufrir. No había los medios de comunicación de hoy. Yo quería saber de este hombre que me diga un poco más qué iba a pasar, si nosotros íbamos a sobrevivir o no a esto. Llamé a la revista, ahí está La Chacra. Hablé con el director, con Valerio, le digo, mirá, vos sabés que tengo este, mirá, nosotros también lo estamos buscando, porque también nos acordamos de sus pronósticos. Bueno, llamé a Estados Unidos, en ese momento hablar de Estados Unidos era como hablar por un tubo, retumbaba, un desastre. A un amigo y le pedí que trate de ubicarlo. Bueno, el tipo trató de ubicarlo, al final se enteró que este hombre había vendido ese programa de datos que tenía a una cerealera, porque él se había tomado, había hecho, en esa época era muy raro el tema computación, lo había mandado para atrás hasta antes de Cristo, y ahí las marcó los ciclos, en función de esos ciclos había pronosticado el tipo. Entonces estamos hablando de que los ciclos existen, influye todo lo que nosotros hacemos o en contra de la naturaleza, pero no lo que está haciendo el campo. Porque si me dicen que sí, la siembra directa, la siembra convencional, la infiltración de agua y el pavimento, si nosotros estamos agarrando Buenos Aires, ese famoso canal que mandó por abajo de Buenos Aires para tirar el agua al río para guardar nada. Entonces no jodamos al campo. Pero tenemos la culpa por no comunicarlo, porque la gente... y hoy lo estaba hablando con un medio ahí de Rosario, y decía, claro, nosotros, ¿qué nos conocen?
en Buenos Aires. ¿Crepo yo enojarme con la gente de la ciudad? Nos conoce por Palermo, donde van todos impecables, van todos de corbata, a tomar un gin tonic y a ver toros que los peinan todos los días. El problema tenemos nosotros que no comunicamos. Evidentemente, claro, tiene ciclos el campo y uno de los ciclos es la sequía, pero obviamente que, bueno, con Juanchi podemos estar hablando 3 horas. Sí, señor. Vamos a buscar de inmediato la pausa. Quédese porque hay muchísimo material. ¿Qué pasó hace un ratito en el barrio Center de Reconquista? La palabra del fiscal Querosa, la gente de ATE. ¿Hay marcha mañana? ¿Marcha por el regreso presencial? Bueno, todo eso aquí en Amanecer Televisión. Neumáticos Larrauri, representante oficial FATE. Cubiertas agrícolas, auto, camioneta, camión, financiación propia. También podés comprar todos los productos con ahora 12 o 18 cuotas. Alineación, balanceo, tren delantero, amortiguadores. Neumáticos Larrauri, Boulevard Hipólito Yrigoyen 780. Teléfono 03482-429-205. Un color para cada idea. Un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Nobel. Prepárate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y háblanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Semar Autos, más de 10 años creando dueños. Si estás pensando en mejorar tu usado o llegar al cero kilómetro, Semar Autos es el lugar indicado. Todas las marcas en cero kilómetros, usados seleccionados, mejor financiación, hasta el 100% de tu cero kilómetro usado, interés tasa cero. Semar Autos, para que desde Hipólito Yrigoyen 180 en Reconquista, disfrutes de tu nuevo auto. Cuidarse es cuidar al otro. Hoy más que nunca, usá el tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. No compartas mates. Y respetá el distanciamiento social. Juntos podemos. Gobierno de Avellaneda. Muy bien, seguimos nosotros. Hay muchos planteos respecto a distintas empresas de aquí, de Reconquista y de Avellaneda, que tendrían casos positivos de COVID. Los datos que llegan a las 10:30 p.m. dicen la cantidad de casos. No dicen si pertenecen a una empresa u otra. Eso lo está analizando el Comité de Emergencia Local de Avellaneda, el Comité de Emergencia Local de Reconquista y el Comité de Emergencia Departamental, que incluye obviamente a todas las localidades del norte santafesino, pero la cercanía a una persona, la cercanía a una empresa determinada, la maneja cada comité de crisis. Exacto, no sale ni siquiera la identidad de las personas, por ahí se filtra. Sí, digamos, la recomendación y se sabe cuando un negocio sanitiza, por algo es, digamos. Así que a ver, y si usted tiene un negocio que está abierto, sabe que tiene casos positivos, inmediatamente tiene que llamar al 911. De hecho, ya hubo algunos casos en Reconquista donde tuvo que intervenir la policía y la gente de la municipalidad para estos casos donde no se respetaba el aislamiento. Sí, señor. Ayer escuchábamos a la directora de la escuela secundaria del barrio Guadalupe, Griselda Torres. Ayer nos hablaba de cómo es dar clase en este contexto de pandemia, la virtualidad. Pero nos quedaba este tema importante porque habla también de identidad, habla de cómo se gestó el nombre. Ya tiene nombre propio, ahora sí, la escuela secundaria del querido barrio Virgen de Guadalupe. Escuchamos a Griselda Torres. Así es, directora de la escuela secundaria 523 Guadalupe. Estamos estrenando el nombre,
que justamente ayer nos comunicaron a través de una resolución ministerial, la resolución 014, nos comunicaron precisamente que fue aprobado el nombre que habíamos propuesto por elección democrática. Se hizo el año pasado, allá por junio, se presentaron tres nombres, se hizo campaña, votación, votaron alumnos, votaron todo el personal de la escuela, vecinos del barrio, egresados, se hizo el escrutinio y bueno, de allí quedaron tres nombres y como corresponde se elevó al ministerio y el ministerio es el que tiene la última palabra y bueno, quedó el nombre Guadalupe. Así, simplemente Guadalupe. Simplemente Guadalupe. ¿Por qué se pensó en Guadalupe? Porque normalmente se decía, vamos a la escuela Guadalupe. ¿O qué escuela, en qué escuela trabajás? En la de Guadalupe. O los mismos chicos, soy de la escuela Guadalupe. No se decía la escuela Barrio Virgen de Guadalupe. Y bueno, se había propuesto ese nombre. Y otros dos nombres, el otro era Martín Dobrizofer y el otro nombre que también se había propuesto era La Pandorga, haciendo alusión al barrio en sus inicios que llevaba esa denominación. Y bueno, la gente votó y definió que se inclinó por el nombre Guadalupe, que con orgullo lo llevamos. ¿Estamos hablando de cuántos chicos en la escuela secundaria? En la escuela hoy, en el año 2020, tenemos 434 alumnos, 434 chicos, de primero a quinto año, con la orientación Ciencias Naturales y la orientación Arte-Música, que salen bachilleres en Música o bachilleres en Ciencias Naturales. La escuela incluso para la orientación música cuenta con muchos instrumentos propios, teclados, guitarras, elementos que se han conseguido gracias al trabajo de los profesores principalmente a través de diferentes programas y proyectos. Bueno, felicitaciones a todos los del barrio Guadalupe. Se juntaron, armaron, debatieron y finalmente se llama dándole identidad al propio barrio. Estuviste allí, donde vamos a ir ahora, en el barrio centro de la ciudad de Reconquista. Pasó hace un rato nada más una muy buena noticia. Tiene que ver con el agua potable para los vecinos del barrio Center en la ciudad de Reconquista. Finalmente, una obra que tiene 15 años, nos decía el presidente de la vecinal. Así que, bueno, los caños están debajo, no se los ve, pero la obra ya se había hecho. Faltaba la conexión. Ahora que está el acueducto, obviamente hay más capacidad de agua. ¿Qué decía el presidente de ASA, el ingeniero Hugo Morzán, en el acto hoy para los vecinos del barrio Center? A todos los vecinos, señor intendente, personal de Aguas Santafesinas, personal de la empresa Tiguan que llevó adelante la obra, vecinos en general. Bueno, estamos frente a una situación particular, parece que el agua trae agua y bienvenida sea, porque mucha falta hace aquí en el norte sobre todo. En primer lugar, permítanme dar lugar a los agradecimientos. Yo quiero agradecer particularmente al gobernador de la provincia, el contador Omar Perotti, por haber trazado un rumbo con pulso firme en el sentido de apuntar directamente a las obras de saneamiento y el desarrollo de las redes de agua a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Naturalmente esto hace que nuestra empresa ocupe un lugar particular frente al desarrollo de este tipo de obras en nuestra provincia. Quiero agradecer también a la ministra de Infraestructura, de Servicios Públicos y Hábitat, a Silvina Frana, que con gran vocación de servicio se sumó a esta propuesta del gobernador Omar Perotti y nos acompaña en cada una de las instancias del desarrollo de los proyectos que venimos llevando adelante con la empresa. A la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, a cargo del ingeniero Carlos Maina, que junto con su personal trabaja codo a codo con nosotros para poder concretar cada una de las obras que vamos llevando adelante en la provincia de Santa Fe. Un agradecimiento sin duda también particular para la Intendencia de Reconquista, en la persona de Amadeo Enrique Vallejos, Henry, como todos lo conocemos, incansable en sus gestiones para permanentemente estar solicitando obras para la ciudad de Reconquista. Y puertas adentro también quiero agradecer, porque ASA es una empresa que tiene claro que está llevando adelante el desarrollo de un servicio esencial
y sumamente esencial en estos momentos de pandemia. Y esto hace que todo el personal de la empresa haya tomado un rol protagónico en el desarrollo de las actividades en estos largos, cortos 10 meses en los que estamos a cargo de la gestión, pero que han demostrado claramente en situación de pandemia, de bajante de río, todo lo que puedan imaginar de adversidad, estar a la altura de las circunstancias para llevar adelante justamente un servicio en la calidad y en la forma en que lo presta esta empresa. Quiero agradecer obviamente a los gerentes de Acueductos y de Redes Norte, a Jorge Loreficio, a Juana Vaca, que permanentemente están mirando y particularmente hacia el norte de la provincia de Santa Fe para tratar de que podamos llevar adelante este tipo de cosas que nos permiten hoy estar inaugurando felices aquí en el norte obras que son realmente importantes para nuestra ciudadanía. Un agradecimiento especial a quienes tienen a cargo el distrito, Claudio Tascón, Marcelo Paniagua. Bueno, parte de lo que decía entonces el ingeniero Hugo Morzán respecto de, bueno, la inauguración para los vecinos que todavía no se van a poder conectar. Más o menos en unos 7, 10 días van a poder ya hacer todos los trámites correspondientes, las bocas para tener el agua potable en su domicilio. Una muy buena noticia para todos los vecinos del barrio Center, donde seguramente muchos tienen que ver todos los que se mencionaron en este discurso, pero entiendo también, sin saber mucho técnicamente, que el acueducto, la obra que hizo estando al frente del gobierno socialista de la provincia, tiene mucho que ver con esto también. Obviamente, y todo lo que falta, porque se va a generar desde esta planta del acueducto muchísimo más agua a las distintas localidades que están faltando. Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a lo que va a pasar mañana, sábado, en la ciudad de Reconquista. Un grupo de padres que se transformó cada vez en más numeroso, preocupados porque la escuela vuelva a la presencialidad también en las zonas urbanas. ¿Por qué solo en la ruralidad? Y sobre todo, Víctor, preocupado por los últimos años, tanto del nivel secundario como del primario, ¿no? Claro, porque quedan muchas preguntas. ¿Cómo se va a lograr, desde la virtualidad, cómo se va a lograr precisamente este ensamble si no hay clases presenciales? ¿Cuál va a ser el nexo? ¿De qué manera se va a lograr conectar la secundaria con la universidad, la primaria con la secundaria? Bueno, en definitiva, hay muchos padres que quieren que se vuelva a la presencialidad, porque clases siempre hubo, en Reconquista y Avellaneda. Por eso mañana hay una marcha. Patricia nos cuenta de qué se trata. Sábado 24 de octubre a las 5:30 de la tarde vamos a hacer una caravana que se va a iniciar en la calle San Martín y Patricio Díez de Reconquista, en la plaza. Vamos a recorrer ciertas escuelas de Reconquista y después nos vamos a dirigir a Avellaneda para recorrer ciertas escuelas y terminar en la plaza central de Avellaneda. ¿Qué es por qué el motivo de la caravana? Queremos la vuelta a la escuela, la presencialidad de los alumnos en las escuelas. Concretamente, el planteo lo hicieron ante alguien. Digo, ¿cómo llegan a esta caravana? Mira, somos padres y madres, docentes, que sin conocernos nos encontramos unidos por un objetivo, que es la presencialidad de la escuela. Y ahí empezamos a juntar por un grupo de WhatsApp y empezamos a elevar notas a todos los políticos, a todos los lugares que nos puedan ayudar para que nos acompañen en este pedido desesperado de que vuelva la educación. ¿Por qué se necesita que los chicos vuelvan a la presencialidad? Porque es en la escuela donde se generan los vínculos pedagógicos con los amigos, con los maestros, porque es saludable, es fundamental, y la enseñanza es social, no es individual. Por eso tiene que volver la educación. ¿Lo plantearon ante alguna autoridad este tema? Porque es algo que viene ya hace por lo menos 2 semanas, ¿no? Sí, mira, lo estamos planteando, llevamos notas al Ministerio de Educación y lo estamos planteando con ciertos concejales de Avellaneda, con casi todos los concejales, y queremos llegar hasta lo más arriba para que nos escuchen. ¿Los docentes qué dicen? ¿Hablaron con algunos? Sí, este grupo de padres, también hay docentes y también quieren que vuelvan la presencialidad. Todos queremos eso.
todos. También hay realidades muy crueles, porque siempre se entiende que la escuela contiene a los alumnos. Y hay alumnos, niños que son abusados sexualmente, son ignorados por los padres, sufren violencia. ¿Y esos niños dónde están ahora? Están en esas casas. ¿Qué van a hacer de su futuro? Estuvimos leyendo que la Sociedad Argentina de Pediatría habla sobre este tipo de gente, de niños y adolescentes que ya están alejados, desconectados de lo social, que sufren abusos y que no hay estudios científicos que digan que los niños y adolescentes son los que propagan el virus con mayor potencia. Recordanos entonces los horarios y el recorrido. Se inicia este sábado 24 de octubre en San Martín y Patricio Díez, en la Plaza de Reconquista. Se va a hacer un cierto recorrido y nos vamos hacia Avellaneda para hacer un recorrido entre algunas escuelas y quedarnos en la Plaza Mayor. Va a ser solamente bocinazos y ciertas personas que tienen carteles se van a bajar para tomarse fotos y cada uno vuelve a su casa. No va a haber gente en aglomerada. ¿A qué hora es? A las 5:30 de la tarde arranca en Reconquista. La educación no se negocia, por favor, tenemos que luchar por la educación, porque así como abrieron bares, comercios, ahora se habilitó para el 1 de enero en la costa bonaerense de Buenos Aires la parte de verano, que van a ir la playa sin los niños, y se está por abrir la salada en Buenos Aires, donde se concentra un montón de gente. ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué no quieren? Y hay muchas formas de volver, el protocolo ya está establecido, y hay muchas formas de volver. Una vez por semana, dos veces por semana, una hora y media alcanza. Es muchísimo estar, aunque sea una hora y media con tus compañeros por semana, se va a ver resultados asombrosos. Obviamente que esto no es solamente en Reconquista y Avellaneda, esto se está dando en todo el país. Sí, sí, ¿eh? Sí, una gran movida. Nosotros vamos a estar, por supuesto, mañana recogiendo las imágenes para compartirla aquí el lunes en Amanecer Televisión. Pero nos quedamos en la escuela, nos vamos a la pausa en la escuela. Nos vamos con el aniversario número 70 de la Escuela San Martín en Reconquista, la número 10, que hicieron este videíto para festejarlo, ya que no se puede hacer en la presencialidad. Nos vamos a la pausa con esto, ya venimos. Llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, bien sabe, y llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañas, un sabor de masas y de manzana. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha de ir tocando al frente. Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos hoy, caminos hoy. Conocer las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas, que lo cumplas, que lo cumplas feliz. Feliz cumple escuela número 10. El lugar en el que todos confiamos se convierte en el que soñamos. Un plantel con profesionales de excelencia,
compromiso con la vida y la dignidad humana. Conoce todas las especialidades que tenemos para ofrecerte. Avenida San Martín, 1126 de Avellaneda. Teléfono 481-185. WhatsApp 3482-648732. Sanatorio Norte, 50 años cuidando la salud de tu familia. Alta Vista Apart Boutique Reconquista. Un nuevo concepto en alojamiento donde se fusionan el confort y el diseño. Amplios departamentos equipados con vistas privilegiadas a la ciudad, cochera cerrada y seguridad. Alta Vista Apart Boutique, la fusión perfecta entre hotelería y hogar. Reservas 3482-599696. reservasaltavista.reconquista@gmail.com. www.altavistaapart.com.ar. En el 2020 se viene el octavo, cada vez mejor. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Vos podés ser el próximo ganador. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Te regala premio fantástico. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Gánate autos y electrodomésticos. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Gánate una lancha, gánate una moto. Garantiza un solo ganador por sorteo. Pedilo a tu vendedor. Mutual Román cumple 30 años. Tres décadas de trabajo y esfuerzo destinados al desarrollo de los habitantes del gran norte santafesino. Mutual Román, siempre más a tu favor. Hay novedades porque hay tres localidades del norte santafesino dentro de la región de salud que van a dar positivo esta noche con casos. El comunicado oficial, por ejemplo, ya hoy a la mañana de la localidad de Román, muy probablemente salga el de Guadalupe Norte y también Arroyo Ceibal. Así que tres localidades que por ahí venían bastante bien estarían ya confirmando casos positivos entre sus habitantes. Renglón Deportivo, Claudito Nardelli, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los televidentes. Materia deportiva día viernes con embajadores por allí en nuestro norte de Santa Fecina desplegados en algunos lugares. Por un lado tiene que ver con el automovilismo. Esteban Zuberbühler ya está en La Plata, donde va a estar participando de una nueva, de dos fechas en realidad, porque esta nueva modalidad, tiempo de pandemia, se realizan dos fechas, TC Moura Pista. Allí va a estar participando, intentando allí meterse también en el campeonato entre los 10 mejores, el reconquistense. Otro de los temas, ayer debutó en España, en el vóley internacional, Karina Zuligoy, esta joven de Román, que finalmente, después de varios trabajos en lo burocrático para poder conseguir, para poder viajar, bueno, ya llegó, primeros entrenamientos, ya anoche jugó su primer partido. Hoy, 23 de octubre, Día del Boxeador Santafesino, así que estamos saludando también. Esto tiene que ver con el nacimiento de Amílcar Brusa, que fue boxeador y puntualmente entrenador de talentosos boxeadores, no solamente de Santa Fe, sino de toda nuestra República Argentina. Así que felicitaciones y le deseamos feliz día a nuestros boxeadores también aquí de toda la región. Buscamos una segunda parte también con la Secretaria de Cultura aquí del municipio de Avellaneda, porque ya están también las premiaciones de la Estudiantina Avellaneda, esta estudiantina en esta edición que es en forma virtual.
lo que tiene que ver el logo, también con la disciplina ajedrez. Se premiaron en forma virtual, así que vamos a conocer puntualmente lo que sucedía en el día de hoy. Logo, lema y ajedrez fueron lo que se realizaron hasta el momento, con la participación, como teníamos que elegir, son las únicas disciplinas que fueron competitivas. ¿Por qué? Porque teníamos que elegir un dibujo o un logo que representa a esta estudiantina virtual tan particular, un lema que también nos permita expresar lo que sienten los chicos en este momento, y ajedrez, que fue competitivo porque fue online. El lema fue, la ganadora fue Florencia Robledo de la EFA de MUSI, el logo Itatí Berlanda de Roberto Vicentín, y en ajedrez, que fue la disciplina que ya transitamos, Isaac Mansur de la Escuela Industrial. Así que realmente tenemos la representación, digamos, y todo lo que va a significar en todas las etapas que queden de la estudiantina. Bueno, imagino no ha sido fácil para el jurado, ¿no? Por cómo elegir un logo, un lema en este momento. Lo que pasa es que los chicos enviaron, las escuelas en realidad enviaron los trabajos vía online y se imprimió, y además mandamos al jurado. La verdad que no fue tan difícil, pero porque creo que era más también las ganas de que tengamos la posibilidad que los chicos puedan realizar estas actividades, y sabemos que han tenido un año difícil y sin embargo se han expresado, y eso es muy importante. El lema dice, la esperanza es nuestra bandera. Entonces, a pesar de lo que del dolor que nos atraviesa, y entonces creo que los chicos tienen muchas cosas que decir, y el jurado interpretó qué es lo que sienten los chicos en este momento, y también a nosotros nos ayuda a decir, bueno, si los chicos que están viviendo esta etapa sienten eso, que la esperanza, es posible tener esperanza, fue muy, muy, muy emocionante, digamos. Y el logo también, lleno de brillo, y representa eso, lo que significa para ellos la estudiantina, a pesar de que lo están viviendo de esta manera, y bueno, sin embargo están comprometidos con las actividades que los ligan un poco también a ellos a tener un poco de arte en su vida. Y la integración también de esta escuela rural, ¿no? Sí, las escuelas están invitadas, todas las escuelas técnicas, escuelas rurales y todas las del distrito de Avellaneda. Y están participando, y eso también es muy importante, saber que haberles ofrecido este espacio de expresión, este espacio de participación, habla de que el gobierno de Avellaneda está atendiéndolos y escuchándolos a los alumnos. Cambiamos rotundamente de tema y nos metemos en el ámbito de la justicia, porque esta semana estuvimos acompañando una movilización de las organizaciones feministas que tiene que ver con la causa Rocío Vera, la joven asesinada, brutalmente asesinada, el asesinato en manada en el barrio Carmen Luisa. Bueno, se ha liberado a uno de los detenidos. El juez entendió que podía esperar el juicio en libertad y no hubo oposición del fiscal Aldo Gerosa, por eso fuimos a buscar su palabra, Víctor. Exactamente, a más de 3 meses del asesinato de Rocío Vera, da su opinión también el doctor Aldo Gerosa, fiscal de la causa, y él dice, tenemos o no tenemos las pruebas suficientes para determinar que esta persona puede ser o no culpable. A ver qué decía. Ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen, 1221. A ver, el poder de síntesis no es posible porque esa investigación que la hizo la Fiscalía y el Juzgado de Menores, y no ninguna querella, ha habido varias, pero no ninguna hizo ni un solo papel, trajo para acá, sino que todo lo que hay ahí se juntó y se consiguió por Fiscalía y Juzgado de Menores, debe tener ya mucho más de 2.000 fojas. Lo que puedo decirle para que la gente entienda, porque se han dicho muchas inexactitudes para hacer delicado con las expresiones que uno utiliza, y de parte no de los familiares, pobre gente, tienen un sufrimiento enorme, sino
de otras personas vinculadas al proceso, profesionales, terceros, referentes de alguna organización. Lo que es cierto es que este señor estaba involucrado por uno de los cuatro testimonios distintos, bastante distintos, que dio uno de los dos menores que habló. El otro nunca dijo que este estuviera. Y ya desde el comienzo el testimonio era dudoso de que este hubiera estado involucrado, porque en aquella oportunidad dijo que se había ido del lugar, buscó una picana, vino, picañó a la chica y participó de las demás agresiones. Era un partícipe secundario a mi criterio y así fue calificado. Nunca hubo objeción de la defensa, tampoco de las querellas. Las querellas estuvieron de acuerdo con eso. Dijeron que estaba bien, que así estaba bien considerado. Pero el tema es que en la autopsia del cuerpo de Rocío no hay una sola lesión producto de picana. Por lo tanto, el relato de este menor era muy endeble. ¿Qué era el argumento por el cual estaba? Era el argumento por el cual se lo detuvo, además porque se le habían encontrado algunas prendas de vestir que parecían tener sangre. Y bueno, se secuestró y se lo detuvo. Con el correr de la investigación que ordenó este fiscal, como antes lo había hecho el doctor Rodríguez al inicio, y la jueza de menores, repito, bueno, hubo nadie más, pidió medidas de prueba, y siguiendo la directiva del fiscal regional, que era de que vamos a encontrar a los culpables, a los verdaderos culpables de esto, para que no quede impune el hecho, encontramos un número importante de testigos que nos decían quiénes habían estado momentos antes del hecho y ese día, algunos a la tarde, otro a la noche, otro al día siguiente temprano. Nunca lo mencionaron a este. Las cámaras de seguridad nunca lo encuentran a este. Es más, tenemos filmado el momento en que la nena entra y que después se desencadena el ataque y la matan. Nunca lo vimos a este. Por lo tanto, ya la participación de esta persona parecía bastante dudosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay dudas de si fue el autor o el partícipe del hecho, no corresponde tenerlo preso. Las personas no están presas porque se le ocurrió a la doctora, al doctor, al este o aquel, sino porque hay evidencias. Y esto lo sabemos todos los abogados que hemos estudiado abogacía. Los otros pueden saber otras cosas, no lo sé. Pero los que hemos estudiado sabemos que nadie está preso preventivamente ante una condena si no es porque hay pruebas, para que la gente me entienda, en realidad es evidencia, pero pruebas, de que lo hagan sospechoso en alto grado de haber participado de un hecho gravísimo. Parecía haber prueba y fue desapareciendo. No se lo puede declarar inocente, ¿no? Además, las manchas que se encontraron en alguna de las prendas de este señor no eran de sangre, no eran de semen, por lo tanto, no tienen que ver con el hecho. Bueno, no se lo puede descartar que pueda haber tenido participación, pero es muy débil. Bien, necesitó más tiempo para seguir fijando su posición el doctor Aldo Queiroz, así que de inmediato escuchamos la segunda parte de la entrevista. Declarar acá porque me resultaba extraño todo lo que estaba pasando. Como con la idea de decirle, tiene todas las garantías, cuénteme, si usted quiere le vamos a dar trato de arrepentido, le vamos a dar la protección que necesite, qué pasó. Y no dijo lo que yo pensaba que iba a decir, pero dijo que él no había tenido nada que ver, que había estado trabajando en un lugar y que los testigos no querían declarar porque tenían miedo a la venganza, a la represalia de alguna persona. Pasó un tiempo, eso fue en agosto, el 21 de agosto, se le mandó copia, las querellas y la defensa estuvieron presentes, y vino incluso eran dos familiares de Rocío, estuvieron, escucharon, porque ellas mismas decían que les parecía muy raro que haya tenido intervención este hombre, pero querían escuchar. Todos se llevaron su copia, todos leyeron lo que dijo. En fines de septiembre me traen los nombres de los supuestos testigos, los cito, también se notificó a todas las partes, obviamente tuvo la defensa, la querella no se presentó, no vinieron, no sé por qué, no les habrá interesado. Y las dos personas coinciden en que él estuvo en ese domicilio hasta las 2:30. Un dato que si uno dice, si quisieran mentir, hubieran dicho que estuvo toda la noche, porque el hecho pasó aproximadamente entre la 1:30 y las 2:15 de la mañana. Entonces lo están dejando ir del lugar muy cerca del hecho. Si queríamos mentir, decimos que está hasta la mañana para que no haya duda que no estuvo. Pero bueno, coincide con lo que decían los otros. ¿Qué hace la defensa? Esto se le mandó a las querellas, se notificó a todas las partes, la defensa tiene su copia. ¿Qué hace la defensa? Pide que se lo deje en libertad, se lo sigue investigando.
pero que cese la prisión preventiva porque era exagerado. La prueba de que había intervenido en el hecho era poca. Y bueno, era cierto. Se llama una audiencia, la defensora expone su argumento, yo le digo al juez que efectivamente lo que decía la defensa era cierto. La querella invoca que la nena había sido picaneada. La defensa dice que eso no estaba aprobado. Yo le digo al juez, mire, señor juez, en la autopsia no hay ninguna lesión por picana. No es cierto que haya habido picana en el hecho. Y el juez decidió lo que corresponde conforme a la ley. Nadie está preso porque se le ocurre a Montoto o a Montota. Está preso porque hay prueba de que ha tenido alguna intervención que lo hace muy sospechoso de haber cometido un hecho grave, porque si es un hecho leve tampoco va a estar preso. Y así fue que el juez le decide la libertad. La querella puede apelar, puede cuestionar, está todo bien. Son posiciones distintas sobre un hecho. No hay ningún hijo de puta en esto. Mucho menos yo, que fui el que llevó adelante la investigación. Si tienen algo las querellas para decir en esta causa, si tienen una prueba para invocar, la conseguí yo. Entonces, fue muy, muy, muy desubicado lo que se publicó, porque aparte se publicó que era un femicida este, y este es un sospechoso y cada vez con menos evidencia que haya participado en un hecho. No, porque si fuera suficiente lo que dice tal persona, tal otra, digámoslo abiertamente, anulemos el sistema penal, el sistema jurídico y vayan todos presos porque denunció este o aquel. Ahora, piense el que escucha, piense si le gustaría que le pasara eso, que un vecino que está enojado con usted, señor, señora, lo denuncie falsamente y usted por palabra de ese ya vaya preso sin posibilidad de ninguna prueba, de ninguna defensa. Nosotros en la Fiscalía queremos encontrar a los responsables. Esa es la orden que tengo. Y lo vamos a hacer. Y los vamos a encontrar y los vamos a meter presos. Por orden un juez, sí, pero no a cualquiera. Esto es una ofensa a la memoria de esta nena. Esta nena merece justicia, no que enganchemos a cualquier perejil. Evidente, queremos que sea así, que no se enganche a ningún perejil y que paguen los verdaderos culpables. No queda mucho tiempo, pausa y no se pierda el último bloque de Amanecer Televisión. Ormax Hormigones es más. Somos la primera empresa con certificación ISO 9001 en la elaboración de hormigones del norte santafesino. Ormax es más. A la hora de construir, por precio, por servicio y por calidad certificada, elegí más. Elegí Ormax. Mes de mamá en Chemes. Ellas, que este año lo hicieron todo y más, se merecen un gran regalo. Encontrá los mejores productos de cuidado personal, pequeños electrodomésticos, tecnología y todo lo que mamá quiere con un 40% de descuento y una cafetera Atma de regalo. Además, con tus tarjetas de crédito lo empezás a pagar en febrero. Ingresá a chemesweb.com.ar, elegí el producto que querés y te lo llevamos sin cargo. En Chemes, te cuidamos. Cafetería de regalo en productos seleccionados. Entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. Tomografía computada Reconquista. Sigue incorporando tecnología de excelencia. Nuevo resonador magnético General Electric. De alto campo. De 1.5 Tesla. Resonancia cerebral. Angioresonancias. Resonancia cardíaca. Resonancia de tórax, abdomen y pelvis. Resonancia mamaria. Tomografía computada, Iriondo 927, teléfonos 420-762 y 424-637. En el 2020 se viene el octavo, cada vez mejor. Juga con el bingo de Radio Amanecer, por poder ser el próximo ganador. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Gánate autos y electrodomésticos. Juga con el bingo de Radio Amanecer. Gánate una lancha, gánate una moto. Garantiza un solo ganador por sorteo. Pedilo a tu vendedor.
Terna Neumáticos presenta nuevo diseño en Chocohama G015. Neumático diseñado para alta velocidad, máxima tracción en pavimento y fuera de camino. Excelente manejo con una alta durabilidad. Precio especial lanzamiento. Todas las tarjetas, 18 pagos sin interés. Precio especial lanzamiento, 20% de descuento y con tarjeta, 12 y 18 pagos sin interés. Terna Neumáticos, calle 40, esquina 65, acceso sur, barrio Las Flores. Reconquista. MKF Soluciones, para realizar todos tus sueños. Con San Cristóbal Servicios Financieros, ahora podés cambiar tu auto, remodelar tu casa, potenciar tus negocios, todo en tasa fija. Si sos empleado público de la provincia de Santa Fe, tenés preaprobado el mejor préstamo, sin verás, cuotas fijas, en pesos y sin garantías. MKF Soluciones, Hipólito Yrigoyen 753, Reconquista. El tema Hospital Reconquista sigue dando mucho que hablar, Víctor. Hay todo un tema que tiene que ver con el interior del mismo, lo que tiene que ver con el servicio de salud, pero también con las internas, ¿no? ¿Se ha expresado en este sentido la gente de ATE? No es la primera vez que el gremio de la Asociación Trabajadores del Estado alza su voz contra la gestión del hospital. Y en este caso dice, son decisiones que se toman en la esquina de San Martín y López, haciendo mención, obviamente, al intendente. Sí, toda la salud del norte santafesino, dice el comunicado, se toma en San Martín y López. ¿Qué decía Fabián Martínez, de ATE Reconquista? De buena madera, la manera más sencilla de renovar tu living, cocina, comedor o amoblar tu casa a estrenar. De buena madera, muebles de primera calidad, con una gran variedad en modelos y la más alta tecnología con la mejor relación precio, calidad y durabilidad. De buena madera, encontranos en calle 61 al 1952, teléfono 425-825, Barrio Center, Reconquista. Sí, bueno, esto con los sucesos acontecidos la semana pasada y esta semana vuelve a reflotar, digamos, lo que ya habíamos planteado de la mesa intersindical. No sé si se acuerdan, en el mes de abril, mayo, cuando surge el tema de la facturación por parte de la gremial médica, instalando su sistema propio y ocupando el personal del hospital y personal nuevo, digamos, que entró por COVID. Bueno, ahora se reflota eso, sale todo esto, digamos, que salió la semana pasada, con versiones de que se cuadruplicó la facturación, de que sí, de que no, digamos, no hay nada claro, está todo hay mucho ruido, digamos. Y con un agravante más, que es la situación de no saber quién es la cabeza, digamos, ¿no? Hoy no sabemos quién realmente es, quién está en la dirección, quién no está en la dirección, si están nombrados, si no están nombrados. Entonces es toda una situación muy confusa, y en este tiempo, digamos, ¿no? En este tiempo de pandemia, que las cosas se están acelerando y se está complicando bastante. Entonces, todo el personal de salud, digamos, está muy preocupado por toda la situación, digamos. O sea, están trabajando con mucha presión, con muchos nervios, con un cuidado terrible, digamos, de no contagiarse. Y se suma esto, ¿no? El no tener una cabeza directiva, situaciones claras, digamos, directrices claras para seguir con el normal funcionamiento de un nosocomio como es el de Reconquista, digamos, ¿no? Entonces vemos con preocupación esto, lo planteamos a nuestra comisión, Consejo Directivo Provincial, digamos, y fueron, bueno, ellos redactan este comunicado que manifiestan, digamos, o manifestamos, digamos, la preocupación que vemos como entidad sindical, digamos, de toda la situación del hospital Reconquista. ¿Cuesta acceder a información, digo, por este tema de que se cuadruplicó los ingresos del hospital? ¿Cuesta tener algún dato certero? Y desde siempre cuesta contar con ese tipo de información, ¿no? O sea, creo que en todos los ámbitos pasa lo mismo, digamos, ¿no? A un concejal le debe costar mucho saber cómo son las cuentas del municipio, digamos,
claramente, digamos, ¿no? Entonces, imagínense aquí, más que nada porque los hospitales descentralizados tienen un sistema que lo recaudado se distribuye, un porcentaje de lo recaudado se distribuye entre el personal, ¿no? O sea, el 30% famoso, digamos, se distribuye entre todos los trabajadores del hospital. Lógicamente, si se cuadruplica la recaudación, ese ingreso para el personal también se cuadruplica, digamos, ¿no? Porque es un porcentaje directo. Bueno, es muy difícil conseguir esos números, digamos, ¿no? Entonces, también el personal está preocupado por eso, está muy molesto, digamos, por esos dichos, digamos, porque no se ve reflejado, digamos, en lo que cobran de ese 30%, ¿no? Demasiada información han generado las últimas horas. Hay mucho material que quedó para el lunes, para la semana próxima. Temas legislativos también a nivel provincial que no pierden vigencia. Prometemos todo esto para la semana próxima. Tiempo inestable para lo que resta de esta jornada. Tiempo inestable también para el fin de semana, con algo de calor, es lo que tenemos en materia climática. Ya viene Julito Domínguez, ya viene Hugo Mansur. Nosotros nos reencontramos el lunes a la hora 20. Está Julio Domínguez con su programa. Después está el teatro. Exacto. Y después Juan Carlos Vinaghi nos dice con un programa imperdible. No se pierda hoy cerca de la medianoche. Noticias y algo más. Nosotros hasta el lunes. Buen fin de semana.